Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nivel Delicia. Yo soy Elena y hoy es un video distinto, no es una receta ni ningún tutorial. Les quiero mostrar unos productos que adquirí por medio de una aplicación que se llama Banggood. Bueno, yo ya había comprado anteriormente en una página china, pero sinceramente tuve una súper mala experiencia. No volví a comprar en esa página, por si tienen duda, es la que tiene nombre de deseo en inglés. En aquella ocasión me arrepentí mucho de no haber grabado un tutorial para que ustedes vieran y para contarles más o menos cómo me fue con aquella página para que no compren ahí. Y bueno, decidí grabar esto así abriendo todos los productos que me enviaron porque son productos de repostería. O sea, yo ya había comprado en esta página, pero no habíamos comprado nada de repostería. Así es que el equipo de Banggood me contactó y me dijeron: oye, ¿te interesaría probar la calidad de nuestros productos? Bueno, yo me imagino que así dijeron. Así que yo acepté y bueno, pues aquí tengo ya los paquetes que voy a abrir aquí en directo con ustedes. Estos paquetes vienen desde China y sinceramente me sorprendió que llegaron muy rápido. O sea, estos paquetes tardaron menos de 20 días. Creo que han de haber sido como unos 17 días, pero llegaron súper rápido. Entonces ahorita voy a revisar pues el material, cómo vienen. Yo ya sé qué es porque yo los escogí, pero pues no sé, estoy muy contenta y quiero aparte ver cómo, quiero ver el material, quiero ver si son de buena calidad y pues no sé, quiero abrirlo aquí con ustedes. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a desinfectar mis paquetes. Ay, perdón. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a desinfectar mis paquetes. Cuéntame tu experiencia si tú ya has comprado productos de repostería en páginas chinas aquí en los comentarios. Así que, como dice Amador Rivas... Sí, vamos a empezar con el unboxing, lo que viene siendo quitarle el plastiquillo. Bueno, ya. Voy a abrir este paquete, les voy a acercar aquí la cámara para que puedan verlo. También me gustaría que me dijeras si te gustan este tipo de videos para que siga haciendo más contenido como este. Y si te gusta, pues regálame un like. ¡Ay, no puedo! ¿Qué pasa? Ah, es que vienen pegados. Ah, ya vi, vienen dos paquetes en este mismo. Ok. Ok, bueno. Este es un rodillo ajustable. La verdad es que este les recomiendo muchísimo. O sea, ahorita revisamos la calidad de este en particular. Pero los rodillos ajustables te sirven un montón, sobre todo si haces galletas. O sea, con este puedes ajustar los milímetros del grosor que quieres. Además, salen súper parejitas las galletas. También te sirve para extender fondant, para extender masas. Bueno, o sea, esto... Vamos a ver. A ver, ya lo voy a abrir. Ay, trae dos cortadorcitos. Estos no sé si venían de regalo o si vienen incluidos en el rodillo. Y a ver. Sal, no seas tímido. Aquí está. Wow, la verdad es que, o sea, el material sí está muy macizo y todo. Vamos a ver si gira bien. Pero bueno, es que esto que es, me está impresionando bastante, que tenía expectativas muy bajas del material y sinceramente es buenísimo. Yo ya tengo otro rodillo que compré hace años en Bed Bath & Beyond, mucho más caro que este, por lo tanto tenía expectativas muy bajas ya que este está muy económico y realmente es que vean, el material de los discos es idéntico, tiene el grabado del grosor que tú quieres, o sea es que el material es increíble, así es que claro que se los recomiendo, a ojos cerrados estoy impresionada y pues claro que unos cortadores nunca vienen de más. Estoy muy sorprendida porque, o sea, ya tengo un rodillo similar a este, solo que es de madera y tenía muchas ganas de uno metálico porque estos no dejan ninguna marca en las galletas y sinceramente estoy súper sorprendida porque es igualito, o sea, igualito en cuanto a la función de los tornillos que trae acá. Se le cambian los discos para elegir el grosor. También me gusta que tiene aquí marcados como centímetros, milímetros. No sé si estás extendiendo algo y necesitas que te quede igual de los dos lados parejo.
O sea, está súper bien. La verdad estoy súper sorprendida porque está a muy buen precio. O sea, yo estos rodillos los he visto en varios sitios y el precio de este está bastante justo y la calidad, sinceramente, o sea, es muy buena. O sea, no es porque me lo hayan enviado ellos, la calidad es muy buena y se los voy a demostrar. Acá tengo yo mi otro rodillo y este es muy bueno. Simplemente yo tenía muchas ganas de este que fuera metálico porque en este, al ser de madera, no sé, como que hay algunas cosas que yo he notado que se quedan marcadas en las galletas. Entonces, por eso me decidí por este y no me arrepiento para nada. Está súper bueno. Les voy a poner los enlaces de estos productos aquí abajo en la información del video para que nada más le den clic. Y antes de que termine de abrir este paquete, suscríbete al canal. Este, o sea, me caigo muerta. Este lo quería desde hace muchísimo tiempo. Desde que empecé con la repostería, sabía que iba a ocupar uno de estos. Pero siempre, o sea, no sé por qué, siempre lo iba posponiendo. En muchas ocasiones, ya sea al comprar en tiendas físicas, que intenté comprarlo en tienda física, o sea, al final decía, no, este mejor después. Siempre lo iba posponiendo en tiendas, así en internet. Ya cuando lo tenía en el carrito, justo para pagar, decía, no, mejor quito este producto, ya después lo compro. O sea que llevo como 7 años posponiendo esta compra. Pero sinceramente, si ustedes van a hacer galletas y se van a dedicar a la repostería, este es un súper básico. O sea, esto lo tienen que comprar lo primero. Y bueno, lo que me encanta, aparte de que llego muy rápido, es que viene en una cajita metálica. Así es que voy a abrirlo. ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Me encanta! Les juro que este lo debí comprar hace muchísimo tiempo y bueno, finalmente llegó. Tiene... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 cortapastas y la verdad es que el material se ve súper de buena calidad. Es de acero inoxidable y me encanta que tiene esta protección para que no te cortes. O sea, yo tengo unos que son de plástico, pero siempre al recargarte, o sea, siempre te queda aquí como marcado y pues... podrías cortarte. Viene, o sea, viene súper bien. Los remaches están bien. No sé, les juro que este es de mis cosas favoritas. Bueno, no sé, el rollo también me gustó muchísimo. Pero este súper básico. Ah, y además, este sí está más económico de lo que lo he visto en muchos lados. Este está un poco más económico, pero este sí está a súper buen precio. Como les digo, la calidad supera al precio. O sea, en relación precio-calidad, este está... O sea, este se sacó un 100. Está súper bien. No, lo siguiente. Y bueno, vamos con el último producto. Ay, es que este también me hacía muchísima ilusión. La verdad es que todos los productos que elegí, o sea, yo escogí estos productos porque sé que son como, aparte de básicos, que son herramientas que sí te dan un resultado diferente. O sea, por ejemplo, con este rodillo de verdad hay un resultado diferente en tus galletas. Y este otro que les voy a enseñar, o sea, es que yo ya sé qué es y ya estoy como pensando ideas de qué voy a hacerles con estos productos. Porque obviamente, o sea, verlos aquí sí están súper bien y todo, pero pues habrá que probarlos, ¿no? Entonces quiero como hacer algunas recetas usando estos productos. Pues para que ustedes vean realmente ya la calidad al usarlos. Ay, sí, este me encanta. Estos son, a ver, déjenme pongo esto por acá. Y bueno, pues estas son unas almohadillas de silicona, no sé cómo se dice, pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios cómo se dice silicón o silicona. Según yo es silicona. ¡Salud! De nada. Según yo es silicona, pero... Según yo es silicona porque el silicón es como el adhesivo ese. No sé, ustedes déjenme en los comentarios cómo les dicen. Bueno, lo primero es que te sirven para hornear. O sea, ustedes pueden hornear aquí un montón de cosas y no se les va a quedar pegado nada, nunca. Y obviamente te ayuda a ahorrar un montón de papel. Ya no vas a contaminar papel de horno, papel encerado, siliconado, sulfurizado. Bueno, te ayudan a ahorrar un montón de papel. Y lo siguiente es que la verdad el resultado... O sea, yo la primera vez que usé una almohadilla de estas, un tapete de cocción, no sé, o sea, yo quedé fascinada con el resultado. Entonces están a súper buen precio. Estas sí están muy baratas. Y aparte es que la verdad es que el material se ve buenísimo. Sinceramente se ve igual que la otra que ya tengo, que me salió excelente. Pero ok, falta probarla. Ya les estaré poniendo por aquí, bueno, por aquí o no sé, por algún sitio, cuando haga recetas usando estos productos, para que ustedes vean, para que ustedes puedan ver si realmente, pues no sé, al hacer las cosas pues funcionan bien. Igual les voy
a dejar el enlace de este producto aquí abajo en la descripción del video. Banggood tiene envíos internacionales. Ustedes pueden descargarse la aplicación y hacer sus pedidos. Tiene envíos a diferentes países. Y bueno, me estoy acercando un poquito más para que puedan apreciar de verdad la calidad de los productos. Creo que yo soy de esas personas que no podría recomendar algo que no me gusta. Incluso yo lo acordé con ellos, que si los productos no me gustaban, yo no iba a hacer ninguno de estos videos. Pero de verdad estoy gratamente sorprendida. En serio, la calidad es increíble. Es que es como productos que yo ya tengo. Así es que no les estoy hablando de algo que no conozco. Bueno, este era el único que yo no tenía. De los otros productos ya tengo alfombrillas y ustedes me han visto trabajar con rodillos. Y la verdad es que relación calidad-precio estoy verdaderamente sorprendida. Además me encanta la versatilidad que tienen, o sea, por ejemplo, estas almohadillas, tapetes de cocción, alfombrillas, como quieran llamarles, te sirven para un montón de cosas, soportan altas temperaturas y pues no se les adhiere nada, entonces te sirven para chocolate, para hornear, para caramelo, para un buen de cosas. El rodillo, obviamente, pues al ser nivelador, te sirve muchísimo para galletas, para cualquier tipo de masas. Te sirve también para extender fondant y me encanta el material porque su limpieza es mucho más fácil que el de madera. No queda marcado nada, o sea, está súper lisito, está increíble. Y los cortapastas, pues, ¿qué les digo? O sea, no solamente para masas, también te sirve para fondant, para cortar bizcocho y hacer como capas en caso de que no tengas tantos moldes. Estoy demasiado contenta, no son productos caros, les recomiendo muchísimo que se descarguen la aplicación de Banggood. Y bueno, pues ya se acabaron los regalos, estoy demasiado contenta, la verdad es que me hacía muchísimo ilusión estos productos, siento que son, o sea, a pesar de que yo ya tenía como estos, son bastante útiles. Si ustedes pueden adquirirlos, vayan y revisen la aplicación de Banggood, está buenísimo. O sea, yo no había comprado productos de repostería, no sé, desde la experiencia que tuve con la otra aplicación de, ustedes ya saben a cuál me refiero, de verdad, o sea, la calidad era súper mala, era de un plasticucho ahí muy malo, no sé, a mí no me gustó nada, yo quedé como bastante descontenta, la verdad no se las recomiendo para nada. Pero a diferencia de Banggood, de verdad estoy como súper sorprendida del tiempo, de la calidad de los productos. Ya les iré contando cuando los use. Pero bueno, pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirva, espero que les guste. Y si tienen curiosidad de los precios y de ver más productos de repostería, pues les voy a dejar los enlaces. Se pueden descargar la aplicación. Y bueno, nada, yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.